Era un tema salir a pedirle a la gente, a los capitalinos, al contribuyente que regularice una deuda en un momento tan difícil. Sin embargo, hemos tenido una respuesta muy buena de parte de, de los capitalinos, porque hay más de 1.400 personas o vecinos que se han acercado, han regularizado su deuda y otras tantas empresas que han pagado la, la tasa de comercio. Pero también, además de pensar en darle una alternativa a la persona que está morosa para que regularice su, su situación, hemos pensado en darle un estímulo, porque esta persona que viene y regulariza este año, que regularizó el año pasado, perdón, todavía no, no le doy la vuelta a la hoja del calendario, eh, en el 2021 va a tener un descuento del 25% en caso de que pague anual. Y aquel contribuyente que no le hace falta la moratoria porque siempre ha venido al día, también premiamos esa conducta. Y esa persona va a tener el 40% descuento en el pago de sus tasas y contribuciones este año. Es decir, que es una persona que la inflación prácticamente no le va a afectar su economía porque al ser un buen contribuyente, esto es algo inédito en el municipio, pero nos ha parecido muy bueno, así como dar posibilidades a que aquellos que no pudieron cumplir por alguna razón eh, lo hagan, también reconocerle y darle un premio a aquel que siempre y a pesar de todo cumplió y pensó en, en mantener a esta ciudad, que es un, el 40% de descuento que creemos que es algo muy importante.